Perdó. Bon dia. Des de l'auditori Juan Segura Palomares, abans de tot, disculpeu aquests minuts. La Marta demana començar aquesta en directe. Com sempre, 9:30, sisplau. Bon dia, Luis. Bon dia. Al departamento en directe per la grada online. Quería preguntarle, son 5 partidos sin ganar, estamos en esa tesitura, siempre, evidentemente, nunca se puede fallar, la idea es no hacerlo nunca, pero ¿le pasa por la cabeza que mañana pueda haber algo que no sea una victoria ante el Villarreal B y teme las consecuencias que se puedan derivar de ello? No, me voy al antes de siempre, el después de no sirve en fútbol, siempre hay que pensar en el antes de, en hacer las cosas bien, para bueno, sumar de 3 puntos. Nosotros también, obviamente, necesitamos los 3 puntos y sentimos la necesidad de sumar los 3 puntos. Sí. Y la otra pregunta, día 19, por ahora no hay refuerzos, no parece que pueda haber nada inminente y desde el propio club se desliza que puede ser un mercado en que no haya demasiada cosa. ¿A usted le inquieta o cree que con esta plantilla se puede subir igual? Bueno, no me inquieta, me inquieta el día a día con esta plantilla y es lo que debo de focalizarme, ¿eh? Lo demás es poder dispersarse en pensar situaciones que no están ocurriendo de momento, ¿no? Trabajar con la plantilla que tenemos, hay una dirección deportiva que está trabajando en ello, seguro buscando lo mejor para el equipo, pero ya os lo dije la semana pasada, focalizar los que tenemos para sacarles el máximo rendimiento a día de hoy. Luego veremos a ver, trabajo de la dirección deportiva, posibilidades, pero lógicamente ellos no solo ahora, ¿no? En este mes. Se trabaja todo el año para intentar mejorar siempre en cualquier circunstancia la situación del equipo porque pueden haber problemas en cuanto a lesiones también, Dios quiera que no, pero podría ocurrir y hay que estar muy vivo en ese aspecto y en eso se está ocupando la dirección deportiva. Pero no, en ese aspecto no estoy inquieto, estoy muy centrado en el equipo y muy confiado en que vamos a hacer las cosas bien. Què tal, Luis? Sergi Andreu, Catalunya Ràdio, bon dia. A la primera volta, el partit de la Ceràmica va ser, jo crec, un dels partits en què l'Espanyol ha estat més inferior al seu rival, tu no hi eres, però sí que volia preguntar-te si has aprofitat o heu aprofitat per revisionar-lo, aquell partit, per extreure'n coses que us puguin anar bé ara. Sé que són escenaris diferents, però vaja, és un equip que va sotmetre una mica l'Espanyol aquell dia. Bueno, lo hacemos cada semana con todos los rivales y con todos los comportamientos nuestros. Los jugadores, hombre, no hemos hecho referencia exclusiva a ese partido porque se queda muy lejos y me imagino pues, que en ese momento se intentó corregir todo lo que había que corregir. Pero bueno, sabemos que a día de hoy es un equipo que va a responder o que puede responder de la forma que lo hizo en aquel partido, pues lo viene haciendo en todos los partidos. Por lo tanto, bueno, un equipo con unas características definidas, buenas, y que hay que tener una buena estructura y un buen comportamiento y castigar sus puntos débiles para que no crezcan, ¿no? Porque es un equipo dinámico, como no puede ser otra forma, de chavales jóvenes y en algunas cosas, en algunos aspectos, más maduro de lo que suele ser un filial en la categoría, ¿no? Con lo cual, bueno, entiendo que han ido todos estos años moldeando en su equipo lo que necesita la categoría para poder mantenerse, que es uno de sus objetivos, mantenerse y luego pues, formar jugadores para el primer equipo como todo equipo filial. Quique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quique Iglesias de la cadena COPE, entrenador. El día que el director deportivo actual decidió destituir al anterior entrenador, no encontró en esta misma sala de prensa demasiados argumentos futbolísticos para justificar su destitución. 8 partidos después, el equipo lleva una semana sin ganar, se han ganado porcentualmente menos puntos de los que ganó Luis en su etapa. Teniendo en cuenta el modus operandi que sucedió en noviembre, ¿cree usted que mañana usted se juega el cargo? No sé, has hecho una reflexión no para mí. Todo esto no sé para quién es, pero la pregunta y la reflexión no veo que me la tengas que hacer a mí. Bueno, lo del cargo evidentemente sí, lo de anterior no es una pregunta ni una reflexión que yo tenga que entender. Con respecto a la pregunta, que si es directa, no, estoy tranquilísimo y siento la confianza del club. Y el otro día en la rueda de prensa de Ferrol hay una frase suya en la primera respuesta que no me pasó desapercibida, algo así como, exactamente, vamos, algún cambio aporte, espero que algún cambio aporte más o... Sí. Esperaba más aportación de algún cambio. Sí. ¿Le preocupa realmente la aportación de los últimos partidos de lo que viene desde el banquillo? Me gustaría que fuera de más rendimiento. Los jugadores lo saben.
tú eres el segundo, ellos los primeros, lo saben. Y lo digo aquí a vosotros porque me lo preguntáis específicamente. Sí, ahí hay que dar un plus. Ahí hay que dar un plus y no solo de este partido. Es el inmediato el que jugamos y lo dije ahí. Pero es de más partidos en los que somos un buen equipo, somos bueno, tenemos buenos jugadores y yo tengo que conseguir que le den la misma importancia, sabiendo que no es fácil y sé de lo que hablo, jugar 1, 2, 3, 5 o 100. Pero es que resulta que muchas veces los que solucionan y consiguen culminar los éxitos son los que juegan 1. Si lo hacen bien y luego juegan 5, tienen más opciones. Y muchas veces esos son definitivos, muchas veces. Es decir, nosotros tenemos que rodear al equipo de todos los recursos para que en los 90 minutos no se pierdan los ritmos, haya continuidades, se castigue al rival. Y para eso no solo podemos contar con los 11 de inicio. Por eso también cuando hay jugadores en el 11 de inicio, como pasó en algún partido, y no me gusta cómo está, cambio. Y a la media parte lo hago. Antes, en algunos partidos antes, otras después. Bueno, cuando yo lo detecto, que para eso soy el entrenador. A partir de ahí aparecen interpretaciones, críticas y me parecen normales, que van en función del resultado. Lo de siempre. Resultado bueno, partido feo, estupendo todo. Resultado malo, partido decente, todo no vale. Bueno, nosotros sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir a eso, pero es verdad, y me he extendido un poco, que necesitamos que los 16 que participen en un partido sea a saco. Unos más antes, unos más minutos, otros menos, a veces de inicio, a veces no, pero son igual de importantes, y me refería a eso, y ellos, y esto lo hemos hablado en el vestuario. Bon dia, Luis. Marc Barraca, pel que t'hi jugues de la cadena SER. T'han preguntat pel partit de l'anada, on l'equip va perdre 3-1 a la Ceràmica, però el Villarreal és un equip que fora de casa només ha guanyat un partit. Després de 5 partits sense guanyar vosaltres, sent favorits en principi demà i sent el primer partit de Lliga a casa aquest any, pot ser l'inici de la remuntada, pot ser un cop sobre la taula? Gràcies. Bueno, en cuanto a los números y si funcionara así el fútbol, pues el tema de las apuestas irían por donde van, ¿no? Pero en el campo nosotros sabemos que estas cosas, bueno, hay que tenerlas en cuenta o no, son estadísticas que a veces se acercan más a la realidad después del partido, pero antes de los partidos este tipo de estadísticas pues son estadísticas y ya está. Tú puedes tener una media de goles muy alta y de repente sumar varias jornadas en que las que te baja muchísimo. O una media baja en cuanto a goles encajados y de repente te encuentras con alguna jornada en la que te hacen goles. Nosotros somos un equipo ahí difícil y vino el Burgos y hizo 3 goles. Nosotros hicimos 3, es verdad, pero bueno, las estadísticas son números, las valoramos, las analizamos, nos refuerzan en algunos casos, vemos si podemos mejorarlas y cómo hacerlo, esto es lo importante, pero bueno, antes del partido ese tipo de estadísticas no te dan ningún dato para pensar que el partido pueda ir claramente hacia un sitio, hay que trabajarlo. Hola Luis, hola Asensio de Pericos en Radio Marca. Como decían los compañeros, son 5 partidos sin ganar, 4 empates. ¿Sigue pensando, como dijo en su llegada, que en un club como el Español todo lo que no sea ganar es una derrota, o el tiempo le ha hecho cambiar su opinión? No, hombre, buscamos ganar. Y todo lo que no sea ganar puede ser una derrota o un empate, ¿no? Hay que darle valor a todos los puntos, pero perseguimos sumar de 3 en 3. Y desde luego este fin de semana, como te he dicho, como he contestado la primera pregunta, sentimos la necesidad de sumar los 3 puntos. Aparte porque en estas 2 últimas jornadas, cosa que no nos había sucedido en alguna situación antes, hemos conseguido, por lo menos desde nuestro punto de vista, ver comportamientos de continuidad en el juego, muchos más minutos y acercándose mucho más a lo que queremos del equipo, ¿no? Bueno, vamos a ver si todo eso lo acompañamos del resultado, que desde luego es lo más importante. Y una segunda por mi parte, cuando se habla de los posibles problemas del equipo, a veces se habla de la falta de ambición, por ejemplo, el otro día en la segunda parte. ¿Crees que los problemas de este Español tienen que ver con eso o son más futbolísticos o otros aspectos? Gracias. No, yo no creo que sean de ambición. Los jugadores
No ha habido ningún partido en que haya habido falta de actitud o de dejadez, ni muchísimo menos. El equipo lo intenta todo, lo trabaja todo, tiene que asimilar mucho más y tener mucha más confianza en lo que hace, porque en muchas situaciones trabajamos un poquito o nos comportamos con demasiado estrés o con demasiada precipitación y, bueno, esa tensión tenemos que saber controlarla, pero es innata a estar peleando en este club, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, creo que tienen categoría, no creo, estoy convencido que la tienen, todos los días nos lo demuestran, el trabajo es bueno en las semanas del comportamiento, digo, de los jugadores y cómo están asimilando lo que queremos y lo que estamos deseando es verlo en el campo, esto, ¿no? Pero no es falta de ambición, todos tenemos en la cabeza el más ambicioso de nuestros pensamientos, que es estar el año que viene en Primera División. Si eso se dice, pero se demuestra la ambición pues con el movimiento y con el trabajo y con los resultados. Hola, Luis. Buenos días. Hola. Carlos Falo del Buenos 1900. Te voy a dar unos datos sobre los chicos de la cantera. Omar Sadik, 9 jornadas convocado, 0 minutos. Y 2 partidos con el filial durante estas jornadas. Roger Martínez, 7 partidos convocados, 0 minutos, se ha perdido 3 partidos con el filial. José Luis Catala, 8 partidos convocados, 0 minutos, se ha perdido 4 jornadas con el filial. ¿Usted no cree que para que no tengan minutos este tipo de jugadores de 19 años conviene que compitan cuando desde el club se insiste que la cantera es la piedra angular? Conviene que compitan con su equipo. Conviene que compitan. Vale, o juegan con nosotros o con su equipo. Lo han hecho con su equipo, lo hacen con su equipo. Si no están con nosotros, ha estado compitiendo con el filial, los 3 jugadores. Se te ha olvidado Ian, que lleva un partido, o dos convocatorias con nosotros, una de titular, una no. Quiero decir, cuando hay necesidad, nos ayudan, nos van a ayudar. Si Omar, Rugger y Catalá, que son los que me has dicho, no han salido, es porque creíamos que habían jugadores del primer equipo para suplir ese tipo de situaciones. Pero forma parte del proceso mío también verlos en el día a día y que el fin de semana efectivamente lo bueno es que compitan y lo hacen, salvo alguna excepción que por temas de viaje o por temas de lesión o por temas que nosotros íbamos a incorporarlos seguro en las convocatorias porque en esa posición no teníamos jugadores, ahí no han competido, pero si no han bajado, han jugado con su juvenil, con su equipo filial, con el Español B. Y luego se han incorporado o no a la semana de trabajo en función de las necesidades del primer equipo. Por lo tanto, no están perdiendo comba competitiva en ese aspecto. Y están ganando en experiencia, porque entran todos los días con nosotros. Y lo que tienen que hacer es, como hizo Ian en su momento, estar preparado para cuando le toque la oportunidad, que puede estar sin querer ahí al abrir la puerta, estar preparado. Y esto lo hacen muy bien ellos. Siguiendo con esta pregunta... Uh-huh. Se marca desde el primer equipo que cuando bajen, que es cierto que han bajado menos quizás de lo que deberían, pero han bajado, se marca unos ciertos minutos para que jueguen en el Español B. No sé hasta qué punto también es un mensaje indirecto a la dirección deportiva de que faltan futbolistas de cara a este mercado invernal. No, esto que dices tú solo fue en el último partido. ¿Por qué? Porque Ian venía de un viaje con nosotros desde Ferrol. Los itinerarios de los viajes no te los voy a contar yo, pero llegamos el día por la mañana, entrenamos aquí y por la tarde tenía el partido. Entonces llegar de un viaje y jugar 90 minutos con poco descanso, una cosa es entrenar, llegar, soltar un poquito y otra cosa es competir por la tarde contra el Hércules, ¿vale? Que jugaban. Esto en cuanto a Ian, por eso la dosificación de minutos, porque si luego llega y se lesiona, entonces estaríamos hablando que los hemos forzado. Y en cuanto a Omar, es por cuestiones de lesión. Él tiene arrastrado unos problemas en el tendón rotuliano de la rodilla. Lo andamos cuidando durante la semana para que pueda competir o con nosotros o con el filial. Y consideramos que 45 minutos, como jugó el otro día, hizo 2 goles, son suficientes para no tener que cuidarle en exceso durante la semana y que pueda seguir entrenando. O con nosotros o con el Español B. Entonces, bueno, esa es la razón. Esa es la razón de por qué acumularon menos minutos. Si no, acumula los minutos que decida su entrenador. Y la última por mi parte, sobre esto también. Omar Sadik marca 2 goles el otro día. Usted lo ve, está presente, 2 goles en 45 minutos. ¿Considera que está preparado para tener minutos en el Español, en el primer equipo, o para ser un jugador de refresco? Gracias. Sí, él está ahora mermado.
va a entrar en la convocatoria, está mejor porque durante la semana, a lo largo de la semana va mejorando. El tendón rotuliano el año pasado, según me dicen, lo tuvo 6 meses, que es como un cruzado casi de rodilla fuera, con lo cual hay que ir con mucho cuidado. Pero a nosotros nos gusta mucho Omar, nos gusta mucho, tiene unas cualidades muy buenas, está aprendiendo, aparte es un chico muy aplicado en la semana y en fijarse en sus compañeros que tienen un poquito más de trayectoria, y lo hace muy bien y confiamos mucho en él. Lo que queremos es que esté en plenitud de condiciones, ¿eh? Ya ha tenido algún partido esta temporada con nosotros, el de Copa, lo hizo bien, pero mientras siga acumulando minutos sin estar totalmente bien de eso, bueno, él no va a dar, no va a ser posible que él dé su mejor versión. Pero es un delantero que normalmente entrena con nosotros cuando está bien o cuando lo decidimos, y el proceso que está siguiendo es bueno y creo que es un delantero de futuro para el Español, sí. Gracias. De nada. Oriol Vidal, sisplau. Hola, bon dia, míster. Oriol Vidal, TV3. Bé, ja estem veient, tant per la ratxa com per el fet de jugar contra un filial, segurament la impaciència que puguin tenir els seus jugadors a la graderia demà encara serà superior, no? És un horari que permetrà una bona entrada, a la fi. Tem una mica que això es transmeti, aquest nerviosisme, aquest neguit, que això pugui perjudicar l'actuació del jugador? Tengo muchas ganas, yo le doy la vuelta y entiendo tu pregunta por el último partido que tenemos de referencia en casa. Tengo muchas ganas de que desde abajo mandemos los mensajes que la afición se merece, para que eso no suceda. Es así como se resuelven las cosas en el mundo del fútbol y más en un club como este. De eso tengo muchas ganas. Y esto supone, para nosotros y para ellos, un reto importante de transmitir buenos mensajes, pero ya no mañana, continuamente, tratar de que sea así, ¿no? Porque últimamente es verdad que no han sido como nosotros querríamos y la afición, lógicamente, ha reaccionado. Bueno, nuestro reto es bonito, es que eso se cambie porque sabemos que no lo van a dar y necesitamos que nos acompañen en ese camino, ¿eh? En situaciones buenas y en situaciones no tan buenas, porque bueno, la pelea por lo que queremos pelear es difícil y es larga y pasa por momentos complicados y en los que hay que tener categoría y personalidad para soportarlos. Yo creo que estamos en un entorno de esos en los que tenemos capacidad para hacerlo. Por lo tanto, bueno, tengo ganas de que los jugadores no se reivindiquen porque, bueno, no sé si es la palabra adecuada, pero sí que mandemos mensajes buenos hacia arriba y que la afición pase una tarde de fútbol bonita. Molt bé. I l'altra pregunta que li volia fer va al voltant de les notícies que periòdicament apareixen aquí a l'Espanyol sobre una possible venda del club, que fa que tot, no sé si de cara també als professionals, es percebi com amb una aura de provisionabilitat, no? Com que tot això pot canviar d'un dia a l'altre, pot distreure una mica l'atenció. Com ho veu vostè des del vestidor? Jo no es quede en el vestuario i en el dia a dia i en el... Bueno, no entra este contexto dentro de lo que se argumenta o lo se hable dentro de un vestuario, ¿no? Casi todo lo que hablamos es de fútbol, de las situaciones jugadas, de lo que mejorar, de las dudas, de las soluciones, del partido siguiente. Y entonces, de estos temas de verdad es que no hablamos nada. Por lo tanto, en cuanto al sentir de la plantilla, nada. En cuanto al mío, no tengo ni idea. No tengo ni idea de esos... No tengo opinión de esos procesos tan internos dentro del club, ¿no? Y aparte que no son de mi competencia. Como dices, si se habla es porque existirán, pero están lejos de mi espacio y lejos de hacer una valoración correcta, ¿no? Con respecto a ese tema. Quique, la última. Sí, la última. Si me permite, llevaba tiempo sin venir y se me ha olvidado preguntar por la enfermería. ¿Cómo está el asunto de altas y bajas? Si es que nos puede comentar. Pues están todos disponibles, excepto Nico Melamed, que está mejor, ya está con nosotros en el día a día, no entrenando, pero sí, bueno, ayer le hablé con él y ese brazo y ese hombro empieza a moverse con normalidad, todavía está restringido en algunos movimientos, pero ya está ahí y los demás están todos recuperados. Bueno, todas las semanas hay alguna fiebre, de alguna gripe o alguna gastroenteritis o algún día en el que algún jugador pues tiene alguna molestia. Esto es normal, ¿no? Pero esto
no impide que estén disponibles. Lo que sí puede ser que el día de mañana, pues, unos estén más preparados que otros, pero como todas las semanas, ¿no? Y yo os cuento los que están disponibles y los que no, pero a veces los que están disponibles, algunos también han tenido alguna molestia, se han perdido algún entrenamiento, a lo mejor han estado 3 días con fiebre y luego están disponibles, pero bueno, estas cosas tampoco tenéis que saberlas vosotros en el día a día, es una cosa nuestra. Por lo tanto, contento de que prácticamente estemos todos. Molt bé, moltes gràcies a tothom, bon dia. Muchas gracias. Gracias.